Gente bonita, ¿cómo están? Bienvenidos a una transmisión más de este su programa Bazar TV, que hoy toca podcast. Me acompaña Edgar Jr. ¿Qué tal, raza? Buenas noches. Bienvenidos aquí a este formato podcast donde traemos temas que creemos que son muy interesantes para todos ustedes. Entonces, pues les pedimos por favor que se queden aquí con nosotros para platicar un poquito acerca de el tema que tenemos el día de hoy. ¿Vamos a ir a la entrada al programa? No, todavía no lo hacen, ching. No hay entrada. Entonces. Bueno. El día de hoy traemos un tema muy interesante, como el título del mismo lo dice, que es el tema de los anzuelos. Que llega la raza y dice, oye, voy a agarrar un arreglo Texas, güey. Sí, pero ¿dónde lo vas a tirar? ¿Lo vas a tirar adentro de la estructura? ¿Lo vas a tirar afuera de la estructura? ¿Vas a tirarlo en partes muy hondas? ¿Vas a usarlo en arreglo Carolina? ¿Vas a usarlo con drop shot? Cambia totalmente todo, ¿no? Sí, Si me pongo güey. Muchas. No, me ríe. No, está bien. Así. Te ves. Parece que está el Charruel, ¿verdad? Se parece a Darius, ¿verdad? ¿A quién? A Darius. ¿Quién es ese? El que estaba en el cártel Santa. Ya no les voy a decir nada. Racita, gracias por compartir el video. Ojalá les vaya a ser de mucha utilidad este podcast, porque sí traemos ahí un tema mucho, muy interesante. Entonces, ¿cómo quieres empezar? Ya fíjate, sé que por el principio. Empiezan ahí luego con sus cosas. Que muchas veces llega raza nueva que apenas va a empezar a pescar. Y llegan, dicen, oye, ocupo anzuelos. Y les pregunto, sí, ¿para qué lo quieres? Y dicen, pues para lobina. Pero el para pescar, me dijo el otro de un vato. Sí, te salen de repente con eso. Pero yo creo que no lo hacen de mala intención. Entonces, sí te preguntan, que quieren anzuelos para pescar lobinas. Pero pues sí hay una variedad inmensa de anzuelos para pescar lobina. Para el que lo quiera hacer bien. Sí, sí, sí. Digo, y yo creo que todo depende. ¿Qué señuelo vas a utilizar? ¿O si vas a utilizar carnada? ¿O todo depende de la acción de la caña? De cuentas, ¿qué es lo que vayas a mostrarle a la lobina? Y ya de ahí decides qué anzuelo es el adecuado para hacer la técnica que vas a realizar ese día, ¿verdad? Momento. Por ella sí brindo. Saludcita a todos. Es que me trajeron me regalaron. Que es pues saben, a orines de chango en celo, pero como es regalada. Y eso, vamos a darle. Pura sin gas. Uh-huh. Dice, se extraña la Long Call Woman de Black Dress, dice Roberto Carlos. No, nos tumban el... Sí, ves que luego nos tumban el como está protegida y cosas así. Tiene, ¿no?, derecho de autor. Sí, hombre. Sí, la verdad fue un tema que le gustó y se hizo clásico, como ¿verdad? Que se hizo ya, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Eric Bass Fishing, buenas noches, señorones. Más para aquí andamos. Afinado. Saludos desde Culiacán. Muy buen tema. Los plásticos para mí es eso te hace mejor pescador. Claro que sí, es una herramienta mucho muy indispensable el tema de los anzuelos, porque puede ser la diferencia de que las subas o cuando subas la de 5-200. Entonces, sí está canijo. Héctor Luján ya llegó. Saludos, compadre. Es que fíjate que ese tema de cuando pescas en un Highland y en un lowland, no sé qué dijeron la vez pasada, en una presa honda es un anzuelo, y en una presa bajita es otro anzuelo. Sí, regularmente las presas que no son de mucha profundidad tienden a tener más cobertura, que en cambio una, ¿qué? Soy yo, ¿verdad? No sabes. Parece más a mi hijo, ¿no? Por la cabezota. Sí. Mira, voy a ponerlo aquí, para que se vea completo. ¿Quién lo trajo? Qué lindos son. Mira, ¿ya lo has visto tú, Maquetrefe? No. Mira, se parece a mi nieto, así tiene la macetona. Oye, ya, ahora entiendo cuando tú hacías corajes que yo agarraba tus gorras, que le movía la medida del broche. Ya lo entiendes. ¿Qué? ¿Quién es, güey? Va saliendo la canica al hoyo, va cayendo la canica al hoyo. ¡Soy yo! Te habla, aquí soy yo. Bueno, ¿con cuál, qué anzuelito vamos a empezar? Yo creo que partimos por los anzuelos para señuelos de plástico, sobre todo tipo Texas o Carolina, que es un anzuelo muy similar el que se utiliza para los dos, pero sí hay cierta diferencia. Uh-huh. Y dentro de los anzuelos que se utilizan, por ejemplo, para Texas, también hay algunos diferentes estilos. Uh-huh. Entonces, ¿qué te parece si les mostramos el anzuelo más clásico, que es el Worm Hook, el anzuelo para lombriz? El offset. Tal cual. Que es el offset. Ok. Que es un anzuelo más recto, tipo una J. Pero
en el tiene obviamente pues el escalón para montarlo. Enseñas el arroyo. Epa. ¿Qué fue? Bueno, se deja. Ahí está. Ese anzuelito. Es el anzuelo, es el famoso, el nombre clásico worm hook, anzuelo para gusano o para lombriz, que regularmente este tipo de anzuelo se utiliza para señuelos no tan gruesos, como lombrices, algo así como lombrices de este tipo, ya sea una tipo trickworm, una lombriz finés. Para Relo Carolina funciona para Relo Carolina, bien. Una lombriz, una ribbontail, de esas que tienen la colita rizada, una lagartija pudiera ser también. Pero todo depende qué tan grueso o qué tan amplio venga el cuerpo del señuelo. Porque si utilizas un señuelo un poquito más panzoncito, como un fluke o una, por ejemplo, la mander, que aquí tengo una de ellas, pues no te va a ser muy útil. Y ahora te voy a mostrar por qué. Si tú colocas el anzuelo en este señuelo, pues en este caso traigo una la Magic Worm de las de Missile Baits. Puedes ver que a pesar de que es un anzuelo no muy amplio, tiene. En el cuerpo, en la garganta, sí, del anzuelo, vamos a decirlo así. El anzuelo, como quiera, tiene muy buena curva que te va a ayudar a que cuando la lobina ataque puedas dar un hook set y exponga rápido la punta y no pierdas esa captura. En cambio, si ese mismo anzuelo yo se lo pongo a una lagartija de las Mander, vas a notar que sí puede mermar al momento que tú des el hook set y que no se vaya a enterrar el anzuelo. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque ya básicamente te estás llevando toda lo que es el gap del anzuelo, lo que es la que mucha gente le llama la muerte o lo que es donde la lobina va a quedar atrapada, ¿verdad? Okay. Dentro del anzuelo. Comparas uno con otro y ves la diferencia, a ver, me lo hago más para acá, de lo que queda de anzuelo en un señuelo y en otro. Entonces, por eso te digo, este tipo de anzuelos, los worm hooks o los offset, que son los de cuerpo recto, son más recomendables para utilizarlos con señuelos que no sean muy amplios del cuerpo, que sean más delgaditos. Okay. Como te lo dije, una lombriz así de este tipo, puede ser un senco, los stick baits, que también son delgados. Son delgados. Una lagartija que no sea muy lombrice, tosca, la ribbontail, sí. Todo ese tipo de lombrices, las puedes utilizar sin ningún problema con ese tipo de anzuelos. A lo mejor algún crao que no sea muy voluminoso. Pero lo funcionar. Puedes utilizar en donde no hay tanta cobertura. Tanta cobertura, sí, o sea, en áreas abiertas, vamos a decir, en caídas, sí. en el bordo, que todo el mundo va al cuando vas board. A hacer tiros largos regularmente, o sea, cuando vas a estar casteando y trabajando la estructura, que en este caso serían pues piedras, algunas caídas, todo ese tipo de estructura, te pudiera funcionar bastante bien este tipo de anzuelo. Muy bien. Yo lo he utilizado últimamente para los free rigs y con las lombrices de las Faris de Seaman, y me ha dado un excelente resultado porque es un anzuelo ligero que te ayuda a que un señuelo que flota pues se levante. Se levante. Se despegue del fondo y hace una presentación muy interesante. Para la Relo Carolina también es una excelente opción. Siempre cuando quieres que el señuelo flote, ¿verdad? ¿Sí? O que se mantenga despegado del fondo por más tiempo. Déjame quitar este de aquí porque van a decir que es efecto especial. Pero bueno, ya. Entonces, ese es el tema con el anzuelo offset o el anzuelo worm normal, que fue el worm hook. ¿Está prendido? Ya. A ver, ¿ya se escucha? No escuchamos, no escucho nada. ¿Ya? Güey. ¿Ya se escucha? Se cortó 30 segundos de lo que estaban hablando. Ah, no hay pedo. Nee. Bueno, hace ratito que no se oyó. ¿No fue el humo del cigarro? No, ¿verdad? No. No, ok. ¿Ya? ¿Ya se escucha? Sí, ya se escucha. ¿Ya? ¿Ya estamos? Otra vez. Ya. Ahora sí.
Ya se escucha, ok. Les comentábamos hace rato que no sea ni madre, que el tema de cuando tienes una amplia variedad de señuelos, la selección es más difícil de hacer. Entonces, en próximo podcast, nos comprometemos aquí con todos ustedes a decirles para qué está diseñado cada señuelo. Estamos hablando de los señuelos plásticos, ¿verdad? Para señuelos plásticos, para que ya que selecciones tu señuelo, y ahora sí puedes seleccionar tu anzuelo. ¿Estamos bien? Uh-huh. Y ese viene desde los orígenes de los señuelos plásticos, que se los creó el señor Nick Cream, que fundió ahí en un molde de arcilla un señuelo, y fue tanto el éxito que a los pocos años de que salieron los señuelos de plástico, los congresistas en Estados Unidos estaban buscando prohibir los señuelos plásticos porque decían que se iban a acabar las lobinas. ¿De plano? Sí. Porque pues, en aquel entonces no existía la cultura del catch and release. No, pues estamos hablando de los 60, entonces 50, ¿no? Finales de los 50, principios de los 60. Y bueno, vayan a Don Martín para que vean que no prohíbe nada. Pero bueno, entonces, Junior, ya compartieron el video. No sean gachos, compártalo, son tan los likes. Arrancamos, bueno, ya dijimos para qué es el señuelo offset, el anzuelo offset, que es este. ¿A poco los trocar vienen así con el alambrito? Para sí, vienen en un clip. En un clip, mira cómo vienen así bien padres en el empaque, porque estos vienen directos de ahí, de trocar, no son recogidos. Son segundas. Sí, no son segundas. Con la mano. Sí, mira, está, mira. A ver, Rogelio, ándale, ahí está. Así vienen en el empaque, ¿verdad? Los de trocar. Me dijeron, ¿esa T que traes en el pecho es de trocar? Le dije, no, es de Telles. Para que sepa. Entonces, se la va a tatuar. ¿Cuál es la diferencia ahora de este al White Gap de garganta amplia? Ah, caray. ¿Qué? No. Están pensando en cosas. Mira. De hecho, el eslogan de Trocar nos dijeron allá los gringos que no es para el que no puede, sino para el que quiere más. Pero ya había eso, ¿no? Aquí. Sí, con el M4. Ah, sí, cierto. Nos descartamos el eslogan. Aquí está, este es el otro anzuelo, el otro tipo de anzuelo que es el White Gap, que como lo pueden ver, pues es un poquito más pronunciada la curva en lo que es el cuerpo del anzuelo. Lo voy a sacar para que lo vean bien. Pues ya. Entonces, aquí si comparas uno con otro, puedes ver la gran diferencia que hay en la curva del anzuelo. Comparas uno con otro y si hay gran diferencia. Levántalo para que se vea en contraste ya con lo colorado que está atrás. Mira, déjame ver si puedo poner uno al lado del otro. Chequéale. Pican bien gacho esto, se clavan solos. ¿A poco sí? Mira, ahí empato uno con otro y puedes ver la diferencia que hay en la que es la curva del White Gap contra el offset. Pues si hay unos cuantos milímetros que a lo mejor aquí no significan mucho, pero ya al momento de hacer un hook set, sí puede ser la diferencia entre clavarlo o no. ¿Pero cuál es la función? Dependiendo también del señuelo que traigas. Ok. Acomodado en este anzuelo. Uh-huh. La función de este anzuelo, déjame lo pongo en la lombriz esta delgadita para que lo puedan ver mejor. Que lo coloques igual, de la misma forma. Incluso con esto puede ser otro tipo de ensarte que se llama el Texpose, que ahorita se los voy a mostrar. Si te fijas, ya colocado aquí el anzuelo, queda mucho más espacio aquí en lo que es la curva. Esta curva está diseñada para que el momento que la lobina lo traga, cuando tú das el juxedo, el jalón o haces el ensarte, la misma curva te va a ayudar a que la punta se exponga más fácil y que tenga. Porque la boca de la lobina empuja el anzuelo, la sí, punta, o sea, para el arriba. Que la lobina lo traga, tú das el juxed, el anzuelo tiende a irse hacia afuera, pero la misma curva lo hace que levante la punta y se ganche mucho más. Ok, perfectísimo. Esa es la diferencia entre un anzuelo y otro, que te ayuda a que censarte más fácil, pero también te ayuda mucho cuando lo utilizas con señuelos mucho más amplios, que son un poquito más gorditos, o incluso como señuelos como los Flux, que tienen la panza muy pronunciada. Uh-huh. Si utilizas un anzuelo recto, pues queda todo escondido dentro de esa. De y esa. No hace que se exponga, ¿verdad? Sí, no deja que exponga tan fácil pues difícilmente vas a poder clavar una lobina utilizando un flug con un anzuelo recto. Ok, ojo, estamos platicando de señuelos que son para usarlos donde no hay cobertura, donde vas a pescar en una caída, en el bordo de la presa, vamos a decirlo así. Sí, porque a final de cuentas, este dos tipos de anzuelo, a pesar de que son muy fuertes, pues son de alambre un poquito más delgado. Ok, perfecto. Entonces, ese es para pescar afuera de la cobertura. El tamaño del anzuelo depende del tamaño del señuelo. Sí. Es básico. Entonces, hay veces
que estás tirando y la lobina no está comiendo, está atacando nomás por reacción o por curiosidad. Pues digo, ellas no tienen manos y les da curiosidad algo y van y lo palpan con el hocico y lo sueltan. Entonces, cuando te esté pasando eso, trata de utilizar, préstame la lumbricita que traías allá, esa técnica que se llama Texposet, que lo que te acaba de mencionar el Junior, cuando ya se te fue varias veces la misma lobina o que está un grupo de lobinas ahí, no las estás ganchando. Entonces lo que vas a hacer es poner el señuelo, montarle el anzuelito, y si lo pones de esta manera, acuérdate que siempre tiene que quedar esto totalmente recto. A ver, ahí mero, tiene que quedar totalmente recto. Si esto queda doblado, va a ser muy fácil que se te atore, ya sea en las piedras o ya sea en las pocas ramas que tengas ahí donde no hay cobertura. Pero si ves que nada más lo agarran y lo sueltan y te quedas con ganas de hacer un hook set, lo que se hace es hacer la técnica Texposet. ¿Qué es lo que va a pasar? Que vamos a sacar el anzuelo hasta el otro lado del señuelo, que se exponga la punta, y luego lo que vas a hacer nada más es esconder la pura puntita, como dijo una prima. Entonces, aquí queda escondida, y esto hace que al momento que la lobina cierre el hocico, se exponga mucho más rápido la punta y batalles menos para clavarla. ¿Estamos bien? Muy bien. Muy bien. Acuérdense, estos son anzuelos para usarlos donde no hay cobertura. Ahora, si no tienes ninguna duda, vámonos inmediatamente. Dice Anthony Montana más. Dice, saludos Edgar. Buenas técnicas, claro que sí. Entonces ahora viene el tema de cuando vas a pescar adentro de los árboles, cuando vas a pescar adentro de la hierba, cuando vas a pescar adentro de los tules, según es el caso de tu embalse, ahí cambia totalmente el anzuelo, porque son anzuelos mucho más gruesos, mucho más pesados, que no te recomendamos que lo hagas donde no hay estructura, porque los tiros que vas a hacer son tiros mucho más largos, y el señuelo cuando cae al fondo y quieres dar el hook set, es más difícil ensartar un anzuelo grueso a distancia que cuando lo haces de una manera corta. Sí. ¿Estamos bien? Y por lo mismo también se utiliza un anzuelo de alambre delgado, porque a distancia es mayor, con mayor facilidad lo puedes clavar. Sí. Digo, en el caso de trocar, ¿estás de acuerdo que con el filo que traen se ganchan? Sí, lo puedes ganchar. Oye, ¿por qué se me fue la lobina ahí en las blancas entonces? Por la teoría esa que estaba de lado, ¿verdad? Te la voy a valer, pero se sintió bien gacho. No, pues hasta yo sentí feo y eso que a mí no se me fue. Llegó mi compadre Francisco Corsets. De ¿cómo se llama? De Collection Baits, que le mandamos un fuerte abrazo hasta Zacatecas. El Altenango de Sánchez Román, Zacatecas. Ah, super. ¿Pero así se llama él? No, el pueblo. Ah, el pueblo. Bueno, es un pueblo. Está más fácil decir el código postal, güey. El municipio. Es un municipio. Muy bien. Ánimo, gente. Gracias por compartir el video. ¿Dónde están los likes? Si no hay likes, no les decimos cómo. Ah, te creas. No hay ni estrellas, ni likes. No, hombre. También agüitados estos vatos. No te creas. Ahí va llegando ya la raza. Entonces. Platícame. Es cierto, eso fue todo ya. Sí, no está en el programa ya. Están prendiendo el carbón. Ok, platícame ahora el tema de el señuelo, bueno, el anzuelo adecuado para pescar donde hay árboles, donde te van a dar, que es una técnica donde castigas mucho el equipo. Sí, hasta muy castigado. Es le demandas mucho esfuerzo, le dejas caer todos los kilos, entonces sí ocupas traer todo el equipo mucho más reforzado. Tanto anzuelo, línea, caña, el carrete también que aguante brazo, la friega. Bueno, brazo. Pues ya lo de nosotros, pues eso ya es punto y aparte. Cambio el brazo de las blancas, güey. ¿Por qué? O sea, no, pues ando. ¿Dormiste chueco o qué? No, qué chingados. Pesqué derecho, que es diferente. Sí. Oye, porque también la vez pasada hicimos un viaje a un torneo a Estados Unidos. Nomás brincamos Laredo, fuimos a cargar gasolina, si no se quedó bien dormido, y a las 8 horas me dijo, ya mero llegamos. Le dije, nos falta media hora para llegar. Dice, estuvo muy pesado el viaje. Le dije, pues habrás tenido pesadillas, porque venía ronqui. ¿Y qué tiene malo? No, pues nada. Hay gente que paga psicólogos y terapias y todo para poder dormir, y yo que duermo bien, me criticas. Entonces, yo creo que no es justo. ¿Y ahora que dices que tuve el brazo? Dije, a lo mejor se durmió encima del brazo todo el camino. Llegó mi compadre Relo Pesca. Compadre Efraín. Efraín. Pues andaban ahí en las blancas, no andan desatados, pero nomás pescan ahí en una esquinita. Ya los vi donde pescan. Ahí les voy a caer yo el domingo. Vamos a echarle una batería ahí para que... ¡No, espérate! No des ideas. No. Robert Elizondo llegó. Saludos, Robert. Qué bueno que nos acompaña la transmisión. Oye, a ver, platícame de los anzuelos. ¿No tienen un pedacito de línea trenzada que me presten? Que sí. Porque les vamos a mostrar... ¿Dónde está el flipping hook? Ah, ya lo vi. Pero primero les mostramos que el white gap... Pero, ¿por qué utilizar este señuelo? Señorón,
¿Por qué utilizar este señuelo en este anzuelo que es, este, como les decimos hace rato, es de las técnicas más complicadas que hay para pescar adentro? Sí, es que mira, adentro de la cobertura. Aquí les voy a mostrar dos anzuelos que son de la misma marca, que son de la misma medida, pero ustedes mismos van a ver la diferencia. Ahorita que los voy a poner aquí muy cerca uno del otro para que alcancen a distinguir. Es que no se alcanza a ver mucho. El grosor. Este es el sí, se ve más delgadito el de la izquierda. A ver, ¿puedes dar un poquito más de zoom o no? Te voy a leer la mano ahorita que estás así. ¿Te fijas? Hay uno que está un poquito más grueso que el otro. Tu franja principal dice que vas a sacar muchas lobinas de la mano, güey. Ah. Para, o sea, ¿tú sé leer la mano? A ver. ¿Qué? Dice que vas a sacar muchas lobinas el domingo. Pero grande. ¿A dónde vas a ir? ¿Grandes? Una nada más. ¿Qué? No, pues me quedo, ¿eh? De 26, como la que sacó Paquito. Dale, güey. Che, lobinas flacas. No, no quiero una de 26, quiero 5 de 20. Bueno, échale, 5 de 20, muy bien. Entonces, básicamente, la diferencia entre un anzuelo y otro, como les digo, es la misma marca, misma medida. O sea, están idénticos los dos en cuanto a la forma y el tamaño. La única diferencia es que uno de ellos, el que está diseñado para pescar en cobertura, es mucho más grueso el alambre, obviamente viene mucho más reforzado, y eso te va a ayudar a que cuando estés pescando dentro de la cobertura no te abran el anzuelo con mayor facilidad. Oye, es que sí vimos en el episodio pasado que fuimos a grabar a la presa Las Blancas, que batallaste ahí para sacar una lobina de dentro de los árboles. Sí, duró un rato ahí empalada, ese árbol estaba alrededor de unos 15 pies de hondo, uh-huh. Y estaba muy tupido de ramas, entonces la lobina estaba muy metida ahí en el tronco principal de ese árbol, y la agarró y luego se jaló hacia adentro, y sí me fue un poquito complicado sacarla lo que fue el hook set, pero trayendo el equipo confiable, sabes que el anzuelo no se te va a abrir, que la línea no se te va a reventar, que la caña no se te va a quebrar, ni que el carrete se vayan a barrer los engranes. Entonces, uh-huh, tienes la plena confianza de que puedes estar demandando el esfuerzo y el equipo no te va a fallar. Entonces, sí, ese es bien importante, tener la confianza suficiente en el equipo para, sí, poder dejarte caer ahí. Esa es la diferencia cuando te preguntan, oye, es que este anzuelo vale 50, el otro vale 120 y traen la misma cantidad de piezas. Pues es que ahí está la diferencia, ¿verdad? ¿Anzuelos Trapper cuáles son? ¿Los que traen el cuadrito abajo? Sí, compadre, bueno, te platico una historia de... Sí, se la platico. Pues sí. Que ya quebraron, ¿eh? Ah, bueno. Ya cerraron. Bueno, ya te platico. Ya se los cargó. Hace algunos años, Striking iba a hacer un convenio con Trapper Hooks, ¿sí? Porque traían ellos el concepto de que está el anzuelo y luego trae un cuadrito abajo y luego continuaba el anzuelo. Que en teoría era que la lobina, al momento de ensartarse el anzuelo, el labio de la lobina iba a quedar trampeado, por eso se llaman en ese así, cuadrito. En ese cuadrito. Y luego fue un amigo que es un gran diseñador de señuelos, ya a punto de firmar contrato y todo, porque eran millones de anzuelos los que les iban a comprar. Y millones de dólares al año. Sí, era un convenio mucho muy grande. Dijo, ok, tú estás pensando en una lobina de 2 libras, 3 libras, y el día que pesque una de 10 libras, dijo, el labio de la lobina no va a entrar ahí. Trampita. Y vas a estar perdiendo señuelos, o no va a funcionar para lo que está diseñado. Y a raíz de esa pequeña conversación de 10 minutos, que nosotros la vimos, ahí estábamos presentes, se canceló el contrato. Sí. Son de las cosas que pasan atrás de la industria de la pesca, que dices tú, yo estaba ahí cuando pasó eso. Muchas veces, saluda a todos. Muchas veces, están novedosos los productos. Uh-huh. En ICAST, digo, cada año lo vivimos, que llegas y ves cientos y cientos de productos, y hay unos que, como le hemos dicho, son para pescar pescadores, no tanto para pescar lobinas. Es correcto. Y ese fue el caso de esos anzuelos de los Trapper que... Desde que los vimos, dijimos, no, se me hace que esto no... ¿Te acuerdas de aquellos señuelos de la marca... Light Target? Que era un, ¿sí?, crankbait, y que traía como que muchas sardinitas adentro. Traía muchas sardinas adentro del cuerpo de un crankbait. ¿Dónde están? Creo que todavía lo siguen haciendo, pero no fue el hit. O sea, estaba con ganas porque lo compras por lo novedoso, pero no porque te funcione en el agua. No. Entonces, ahí cuando manejas ya un negocio de este tamaño, tienes que estar muy convencido de qué es lo que vas a traer y qué es lo que no vas a traer, porque te lo compran una vez por novedad, pero para que repita el cliente,
va a estar medio, medio complicado. Entonces, sí, este, había otros que, ¿te acuerdas que traían sonido? Que al momento de entrar en contacto con el agua hacían sonido y luego después sacaron una versión que conectabas el señuelo por Bluetooth a tu teléfono y tú le ponías qué tipo de sonido querías que hiciera. Sí, de un langostino, de una mojarra, de un threadfin shad, de un cardumen de sardinas, sí. O de varias sardinas. Y este, pues sí sonaba muy novedoso, pero no, o sea, digo, es más, había otro señuelo que venía, crankbait, estamos hablando de crankbait, que venía a cierta profundidad y cuando ganchaba la lobina en la aplicación te decía que a cuántos pies lo habías agarrado. Sí, Livingston lo hacía. Sí, y dices, bueno, pues sí está medio, o está muy novedoso, pero pues no, la verdad no ya no se vio mucho auge con ese tipo de señuelos, ¿verdad? Sí, entonces, digo, que funcionaban, pero no era como que te hiciera la gran diferencia contra un Striking, contra un Six Sense, contra un Rapala, o sea, señuelos que han estado en el mercado por muchos años. Y que les modifican bien poquitas cosas ya después del diseño. Entonces, digo, a lo mejor modifican colores, pero no la estructura del señuelo. No es de nomás compro dummies, los pinto y los echo al agua, ¿no? O sea, traen una ingeniería muy compleja. ¿Te acuerdas de un cuate que teníamos muchos años que no lo veíamos y luego que regresó a la pesca y que empezó a hacer ese tipo de señuelos y que nos dio unas muestras y todos estaban desbalanceados? Uh-huh. O sea, lo nadabas y el paletón nadaba chueco y lo tratabas de tunear para que se viniera derecho y nunca pudimos hacerlo que nadaran de manera uniforme. Y eso es porque pues son dummies, o sea, los cuerpos, los blanks, así, los cuerpos transparentes, sin pinturas, sin anzuelos, que hacen producciones de millones y millones y no traen el control de calidad que traen las marcas de prestigio. Y eso es lo que estás pagando por él. No tanto lo que lo pintes bonito, lo pintes a mano, sino yo la función del señuelo. La pintura, pues sí, tiene un valor agregado porque, pues sí, es algo artesanal, pero si desde la estructura del señuelo no viene con un control de calidad superior a las marcas que ya existen, pues difícilmente. No tiene caso traerlo, ¿verdad? Sí. Dice Javier, Radio Taxi Pioneros, no es nada de ustedes, compadre. No. Dice Salazar González, excelente programa, de mucha ayuda, varios consejos los llevé a cabo en el torneo de Calavera San Marcos 2003, modalidad kayak. Excelente, compadre, qué bueno que le sirve el programa porque esa es la finalidad. Que antes decíamos, si hacemos todo esto porque te queremos ver triunfar en el agua. Ahora el eslogan es diferente. Vamos a decir, ya si no pescas, no es culpa de nosotros. Ese va a ser el eslogan. Más simplificado. Muy bien, Antonio Espinosa. Saludos, señores. Claro que sí. Álvaro, Alejandro va llegando también. A ver, Junior, ahora sí platícame, porque ya me lo hiciste mucho de cardíaca con el tema de cómo seleccionar el señuelo para pescar adentro de la cobertura. Que es el anzuelo. El anzuelo, perdón. El anzuelo, ya mostraste que hay dos calibres, es exactamente el mismo anzuelo, pero uno es más grueso que otro. Sí. Entonces, dime por qué. Porque al momento que estás pescando en la cobertura, muchas veces no ocupas tener capturas de gran tamaño, que sean lobinas trofeo, simplemente lobinas de kilo y medio, kilo 800, 2 kilos, te demandan demasiado esfuerzo al momento de estar ahí en la cobertura y es donde tienden a abrirse los anzuelos. Uh-huh. Muchas veces la lobina... Quítame la cámara porque se me apagó el cigarro. Quítala. Muchas veces, anzuelos delgados del puro hook set que aplicas al momento de estar pescando en cobertura, lo puedes abrir. Ajá. Y no porque el anzuelo sea malo, simplemente lo estás utilizando en donde no debes, ¿verdad? Estás utilizando, es como si quisieras utilizar un carro 4 cilindros deportivo en la terracería, pues difícilmente te va a hacer un buen trabajo, ¿verdad? Claro, no está diseñado para eso. Ese es el problema. Es correcto. Entonces, pues básicamente es buscar anzuelos de alambre mucho más reforzado, uh-huh, que venga más grueso, para que aguanten el esfuerzo o el castigo que van a sufrir ahí dentro en la cobertura. Ya sea palos, ya sea hierba, ya sean lirios, o ya sea, ¿cómo se llaman? Los tules, pues sí va... Pues si te fijas las ranas, las que flotan, de que vienen huecas, que es plástico suave, los anzuelos que traen son muy fuertes. Y por lo mismo te recomiendo utilizar una caña heavy al momento de pescar con un tipo de ranas. Porque son para ese tipo de estructura. Sí, porque también muchas veces te dicen, oye, ¿sabes qué? Quiero una caña para pescar con señuelo de superficie. ¿Qué señuelo de superficie? O sea, puede ser un curricán, un popper, puede ser un spook, un whopper plopper. Es una caña. Cuando utilizas una rana de plástico, pero de plástico suave, que le pones un anzuelo, es otra caña. Y cuando utilizas las ranas huecas, que traen los anzuelos prácticamente escondidos con la faldita,
es una caña mucho más pesada. Es correcto. De hecho, regularmente la caña que se utiliza para pescar con ranas huecas, es una caña de pitching. 7.2, 7.4, sí, heavy. Que ahí se cambia todo el concepto de... Cambias todo el equipo, o sea, utilizas el mismo equipo que utilizarías para pichar en los lirios o en los tules ahí en Chapala, es el mismo que vas a utilizar con una rana hueca. Y así es, porque usas una medium heavy para hacer tiros largos y te vas a cansar más, eso es ya. Oh, sí, digo, el esfuerzo para tirar la rana, no son muy pesadas, son de 3 octavos, yo creo, sí, que máximo media onza. Y estás utilizando línea trenzada de 50 libras y para hacer un tiro largo dentro de la vegetación, sí es más cansado. De hecho, platicaba hace poco con un cuate que platicamos acerca de la presa Las Blancas, que hace alrededor de 10 años todavía tenía mucha, mucha hidrila, mucha hierba acuática. Era un campo de fútbol. Y le platicaba que ha sido el único embalse donde he pescado con rana o con señuelos de superficie desde que llegamos hasta que nos fuimos. Sí. O sea, llegamos a las 8 de la mañana, nos fuimos a las 6 de la tarde y todo el día estuvimos pescando con señuelos de superficie, con las ranas huecas. Uh-huh. Y le platicaba que pues sí sacamos un montón de lobinas durante el día y que pues, obviamente es cansado utilizar este tipo de equipo, pero no puedes utilizar equipo más ligero. Sacas una de 6, 8 libras adentro de la hidrila y se te quita cansancio, no, se te quita diarrea, se los ame mega una. Pero se te quita todo. Le platicaba que ya el último, como a las 5 o 6 de la tarde, tiró la rana en un tapete de hidrila que estaba flotando y le venía dando acción y tuve un ataque de una lobina de al menos, no sé, 5 libras y alcancé a ver donde la agarró, vi el hook set, se metió en la hierba y era tanto el esfuerzo y el cansancio que yo traía durante el día que ya al último terminé por aflojar los brazos donde ya no podía. Ya no pudiste. O sea, es muy desgastante, es muy cansado estar pescando en estas técnicas, en ese tipo de cobertura, pero pues hay que hacerlo, ¿verdad? O sea, ¿Es eso o no pescas? O no pescas, sí, claro. Ese es definitivo. Entonces, el tema es, ahora sí, platícame cómo funciona y por qué es ese anzuelo. Ya mencionamos lo grueso, pero ¿por qué la forma del anzuelo para cuando pescas adentro de la estructura? Sí, o sea, este tipo de anzuelo, de hecho, si vieron el programa anterior donde pescamos ahí en la presa de Las Blancas, precisamente, uh-huh, les mostraba, les hacía mucho énfasis de que el anzuelo tiene... está un poquito desfasado lo que es la punta con el ojillo donde amarras la línea. Sí, de hecho aquí les puedo poner el desfase para que vean, aquí está el ¿cómo se llama? El ojillo, tengo el paquete del anzuelo, de los anzuelos recargado en lo que es el ojillo del anzuelo y fíjate todo lo que queda arriba, la punta, entonces eso es lo que te va a ayudar a que el momento que estés pescando dentro de la cobertura des el hook set y esta diferencia que son unos cuantos milímetros va a hacer que el anzuelo se clave más adentro del hocico de la lobina, uh-huh, agarre un poquito más de carne en vez de puro cartílago y difícilmente se te va a zafar porque regularmente cuando se gancha del puro labio el cartílago tiende a abrirse un poquito más, que es un agujero más grande que lo que es el anzuelo, se te llega a empalar o se llega a atorar ahí en la cobertura, empieza a cabecear un poquito, con que se afloje la línea y se vuelva a apretar, es muy fácil que se te vaya a zafar el anzuelo. Entonces, cuando viene ganchado del cachete o del paladar de la lobina, pues es más complicado que se te zafe. Es correcto. Que digo, a final de cuentas no estás no vas a maltratar tanto la lobina porque pues bien importante, agujero, ¿no? Cuando pescas adentro de la cobertura así muy espesa, sí es importante que traigas una caña obviamente que esté sensible. Porque el ataque de la lobina adentro de la cobertura es muy rápido y se mueve muy rápido adentro de la cobertura. Haz de cuenta que viene el señuelo cayendo y la lobina está metida en la cobertura y lo que hace es agarrar el señuelo o se regresa para donde estaba o corre para enfrente. Entonces, si tú le das tiempo, van a pasar dos cosas. Una, se te va a empalar luego. Y la otra es que vas a permitir que se engulla el señuelo. Hay un mito dentro de los pescadores que te dicen que es que está picando. Está mordiendo. Y en realidad la lobina no ataca mordidas. Ya lo hemos comentado en muchos programas que la lobina lo que hace es abrir el hocico, succiona. Como una aspiradora. Es como una aspiradora, así tal cual. Entonces, cuando tú sientes los piquetitos que le decimos, es que ahí está picando, ahí lo que está pasando es que los músculos que están antes del esfínter de la garganta
lo que hace es que están metiendo el señuelo, lo aplastan y luego lo empiezan a jalar para adentro, y eso es lo que tú sientes cuando sientes los piquetes. Entonces, cuando das el hook set, ya la lobina trae el señuelo casi en la garganta, y es por eso que las maltratas y se mueren. Entonces, cuando pescas adentro de la estructura, donde va cayendo, luego se siente que le da el jalón, ahí tienes que estar ya preparado. Por eso utilizan carretes rápidos. Recoges y clavas inmediatamente para evitar que castigues la lobina, y ya clavado, vas a voltear la lobina hacia arriba, ¿sí?, y te la vas a traer. Obviamente, el impacto es tan fuerte cuando traes una caña, que ya sabemos que son cañas largas, son líneas, que no tiene nada de elongación, ya sea fluorocarbono o trenzada, y lo que pasa es que el anzuelo va a hacer esto, mira, esto, y no es que el anzuelo sea malo, o sea, si utilizas un anzuelo delgadito, este va a tender a abrirse, y se te empala, pues obviamente, por muy bueno que sea el anzuelo que traes no está diseñado, entonces, no está diseñado para eso, entonces utilizas un anzuelo más grueso, como los que traíamos aquí, ¿dónde está? Este anzuelo, y este anzuelo va a ser mucho más difícil que lo abras. Entonces, ese es el por qué les queríamos platicar un poquito acerca de cómo utilizar un señuelo adecuado, el anzuelo adecuado. Ahora, hay otro anzuelo que es única y exclusivamente para flipear adentro de los árboles. Son anzuelos más gruesos, más toscos, pero son, fíjate lo que te voy a decir, es nada más, o sea, lo que queremos que entiendas es que estos anzuelos que te vamos a presentar a continuación son para hacer tiros cortos. Es para cuando tienes el árbol a 2, 3 metros y obviamente son árboles gruesos. O en el caso de Chapala, que estás pescando... lo pongo como ejemplo porque Chapala ya sabemos que vas a pescar dentro de los tules, ¿verdad? Sí, es un lago muy famoso que mucha gente conoce. Ok. ¿Saben cómo está? Entonces, este anzuelo viene mucho más grueso, mucho más reforzado. Ahí está. Pero la forma del anzuelo es muy diferente. Es prácticamente una J. Sí. Entonces, en vez de que la lobina cierre el hocico y apachurre esta parte de la garganta y se levante y exponga el ¿cómo se llama? La punta del anzuelo adentro del señuelo, lo que va a pasar es que cuando hace el hook set, el anzuelo se endereza y sale derecho. ¿Estamos bien? Pero ya lo hace casi en los límites del labio de la lobina. Entonces, cuando utilizas este anzuelo, que es el flipping hook, a ver, ¿dónde lo pongo? Ahí así, para que se vea. El flipping hook, lo que va a hacer, se amarra totalmente diferente. Para los que son seguidores de aquí de los canales que hemos tenido en las redes, ya se los habíamos explicado, con gusto se los volvemos a explicar. Tienes que hacer, primero que nada, aquí vas a poner el plomo. Aquí sí lo vas a dejar corriendo totalmente. Aquí no vas a poner stopper, no vas a poner canica. Aquí lo vas a poner directo. Queda el plomo corriendo. Hoy no hubo presupuesto para tuxteno. No, era para que se viera mejor. O sea, si hay tuxtenos, hay mucho tuxteno y en bodega hay más. Vas a pasar el hilo ay, del... ¡Ay, la chica! ¿Dónde está? Ya lo pasé, güey. Es que no me quiero poner los lentes porque luego me tiran carro. Ahí está. Ya pasaste la línea hacia adelante, ¿verdad? Hacia adelante del anzuelo. Y luego vas a hacer un nudo que se llama Wisi Wisi Araña. No te creas, es el nudo Snell. Ahí lo pueden googlear y ahí te aparece. Ahí te aparecen las redes y viene paso a paso cómo hacerlo. Entonces vas a poner aquí el nudo en el cuello del anzuelo. Ahí está, mira. Si te fijas, el nudo queda aquí abajo del ojillo. ¿Sí? Y lo que va a pasar aquí es que al momento que das el hook set, el anzuelo va a reaccionar hacia arriba. Mira, fíjate cómo reacciona el anzuelo cuando das el hook set, y esto hace que se venga rajando desde acá, desde adentro del hocico de la lobina, y agarre puro paladar o agarre puro cachete, y es parte más dura en la parte de la lobina, en la parte del hocico de la lobina. Mira, fíjate cómo reacciona el anzuelo al momento de que hace el hook set. Y así, de esa forma, pues tienes una manera más sólida de ensartarlo. Una manera más segura de ensartarlo. Nomás acuérdate, cuando vas a pescar con el anzuelo especial para flipping, que es este, ¿sí?, es para, puedes hacer tiros un poquito más largos. Y cuando utilizas este, sí, es para hacer tiros mucho más cortos. Tiros cortos y tiros largos.
O sea, sí. Tiros largos dentro de la estructura, que es muy relativo el término. O sea, estás hablando de 4 metros y ya estás muy lejos. O sea, ¿por qué? Porque cuando estás pescando dentro de la estructura, sobre todo si son muchos árboles, si es mucho tule, tienes que acomodarte a manera de que hay un hueco para que ganches la lobina desde ahí, y con la caña maciza, pues obviamente te ayuda a sacarlo más rápido de ahí. Fíjate que es algo muy importante que yo creo que hay que explicarlo más a detalle en alguna cápsula que estamos pescando en el embalse. Sí, porque aquí platicadito está bien fácil. Que cuando va a ser un tiro en donde hay mucha cobertura, uh-huh, el tipo que quieras, es muy importante que... Tú sabes, desde que haces el tiro, sabes dónde va a entrar el señuelo. Uh-huh. Pero siempre tienes que hacerte la idea y saber por dónde va a salir la lobina. Ah, sí. O sea, sí, tienes si que tú, definir el, si el, la, ves, la, el track. Sí. O sea, si tú ves un tiro donde eso es, si la gancho, hay un chorro de árboles atravesados que no van a dejar que la lobina pase libremente, mejor ni hagas el tiro. Yo creo que es algo... La vas a perder. Es algo donde las traes de perder... No tanto porque no traigas el equipo adecuado, sino porque no estás tú mismo complicando la situación. Sí, entonces, cuando estás pescando adentro... Es que nos vale queso ahí, la aventamos ahí, dices, la voy a sacar porque la voy a sacar, pero sí es muy probable que vayas a perder. Bueno, cuando estás pescando ahí en los árboles, haz de cuenta que ves las ramas así, tú tienes que acomodar con tu troleador de la lancha o tu troleador del kayak. A ver, pónmela así de frente, ves el árbol así y tienes que mover el troleador o la embarcación a manera de que el árbol se vaya abriendo. Y ahí es donde haces el tiro en medio. Porque si lo haces por acá, por atrás, esto me quiere decir que las dos ramas que estamos viendo tienen una base. Sí. Entonces tienes que buscar el ángulo y sacarlo de ahí para que no tengas ningún problema. Porque si lo haces así, nomás aventarle al árbol, sí vas a perder muchas lobinas. Es correcto. Vas a perder bastantes, bastantes lobinas. Entonces, sigue ahora los anzuelos para técnicas finés. Yo creo que no quedó ninguna duda aquí con la raza, ¿verdad? Entonces... las técnicas finés, pero ¿qué te parece si vamos a lo de las rifas, güey? Sí, porque traes dos rifas bien interesantes de unos carretitos de estos. Carretitos. Que se aventó a hacer dos rifas la semana pasada y sí, se te vendieron los boletos en 2 horas. El día martes lanzamos la primera rifa express, que fue de este carrete, que es el carrete de la gama más alta de Lewis, que es el Elite I. Es un carrete que tiene un valor de mercado de arriba de 12,000 pesos. 12,000. Sí. Y hicimos una rifa express donde hicimos nada más un tiraje de 20 números de 650 pesos cada número. Y con lo íbamos a rifar aquí por medio de tómbola. Uh-huh. Entonces ahorita los boletos se fueron en ese mismo rato, el mismo martes, en un par de horas. Y eso fue el día martes. El día jueves pues hubo raza preguntando que si no había boletos, porque ahí los vimos en historias tanto de Instagram, de Facebook, y hubo raza preguntando que querían más boletos, y fue por eso que decidimos hacer otra rifa express, mismo premio, mismo formato, y también en ese mismo rato se fueron los 20 números. Entonces ahorita pues vamos a hacer la rifa de este carrete, bueno, dos rifas de estos carretes Elite TI de la marca Lewis. ¿Qué va a ser el primero? ¿Cómo ves? Sí, el primero. ¿Qué? Ahí tienes la lista de los primeros 20. Pero no pongas el teléfono, güey. Porque... No, ya está sin número. Ah. Ahí está la rifa, la Express 1. Y aquí están los 20 números. Mira, aquí se alcanza a apreciar todos que están los 20 para que vean que todo es legal. Ahí está. Chécale. Ahí está. Mira, son los 20 números. Ah, está brilloso, güey. Espérame. Ahí están los 20 números. Y vamos a hacerlo, o sea, la primera, hombre, para ver quién se lo lleva, güey. Déjame acordarme cómo se movía esto, porque no me acuerdo ya después de tanto rato que no hicimos programas, ni rifas, ni nada de eso, pero ya estamos otra vez aquí. Entonces, ¿la siguiente rifa de qué va a ser, güey? Platícame. Vamos a armar, yo creo que 3 combos de gama ya alta. ¿Puedes algunos... poner la pantalla dividida, güey, que estamos aquí metiendo las ¿cómo se llama? Las pelotitas... Y que la crean que no, es que escondió uno, metió dos del número. Ahí las vieron. Ahí va. Ahí están, los 20 números, ahí están adentro. Les comentamos el único premio es ese carrete. Ahí va. Mira, ahí lo estamos revolviendo. Va a ser el primero.
¿Cómo ves? Sí, el primero, sí, para irnos de volada, porque siguen los anzuelos de Finés, para arreglo Finés. Me preguntaba aquí mi compadre que para el Flu, ¿qué anzuelo es? Un anzuelo pesado, huelga pesado. Sí. Pesado porque como el señuelo no trae plomo, para usar el Flu, el slugo que le decía la raza, los soft gear baits, cintas un anzuelo pesado para que le dé acción ahí al señuelo y se hunda un poquito más, ¿verdad? Ahora, ok, esta es la primera. Los números ya los tienes ahí, para que no salta montes. A ver, ¿dónde están? Pónmelos. No le muevo. Pero no puedes poner la mitad y mitad. No. No se puede. Quítalo mejor, no, bueno, a pensar que le sacamos. José Ortiz, Vic Peralta, Luis Osuna, Alan Zavala, Luis Rojas, Gera Garza, Rafa Cepeda, Rodolfo Ramos, René Villarreal, Paco Garza, Mauricio Chapa, Roberto Gamboa, Antonio Gutiérrez, Luis Osuna, compró dos, mi compadre Cepillo. Rafa Cepeda también compró dos. Bernardo Campos, Víctor Peralta compró dos. Paco Garza, Roberto Gamboa compró tres. ¿Cuántos compraste? Tres. Y Víctor Peralta repitió. Pues por eso acabaron de volada, güey. Ahora sí, ahí va. Va de nuez. Apúntale aquí donde sale la pelotita. La otra pelotita, güey. ¿Dónde estás apuntando? Ahí está. Pues allá, va a salir de aquí. No. Ok. Ahí va. El primero, vamos. A la primera, Mayito. Sí, a la primera. Eso. Y ya se fue. Ahí va. Y el agraciado es el número 13. 13. El número 13. ¿Qué es? ¿Quién es el agraciado? Antonio Gutiérrez. Antonio Gutiérrez. Si no me equivoco, él se ganó una caña Signature Series. Él es de allá de Jalisco. Ok. Y me pidió una caña pitching para ir para Chapala. Ok. Según yo, él es el mismo, entonces pues ya armó un super combo. Bueno, Toño Gutiérrez, ahí está la lista. Toño Gutiérrez se lleva el Pro TI de Lius. Ahí está 1-12-13. No, es el Elite. Porque... Ay, compadre, anduviste por uno. Antonio Gutiérrez y mi compadre Luis Osuna se fue por... Sí, híjole. ¿No tienes premios de consolación ni nada de eso? ¿No? ¿Dónde? No. O sea, premios de para la rifa. No. Ok. Hay otro. Ok, ahí va para adentro otra vez, porque la siguiente rifa es el mismo carrete. ¿Sí? ¿Estamos bien? Es el mismo carrete. Mismo carrete, pero es la rifa número 2. Para que estén usados, porque ¿qué sigue de rifa? ¿Qué sigue? Pues yo creo que vamos a poner al primer lugar, ¿qué te digo? Que si pone la lista. ¿La vas a poner aparte? Ah, sí. La 2, güey. La 2. Igual. La lista número... Alejandro Canales, José Bartolo Oviedo, Jorge Viniegra, Abraham Guevara, Alejandro Cantú, Alejandro Canales, Yair Lozano, Alejandro Canales, César Montalvo, Javier Cabello, Miguel Lozano, Yair Torres, Mario Rodríguez, Carlos Hernández, Arturo Aranda, Manuel Gauna, Marco Cantú, Carlos Vázquez, Luis Rojas y Oscar Guzmán. Son esos 20, ¿verdad? Fueron dos rifas express, güey. Sí. Y se vendieron los boletos de volada. Ahora sí, ahí va. Esto es para la segunda rifa, que es un carrete igual. Igualito. ¿Estamos bien? Ahí va. Mucha suerte a todos. Ahí va. Y ahí salió. Y dice aquí que es el número 9. Número 9. A ver. ¿Quién fue el número 9? César Montalvo, muchas felicidades. De Santiago, ¿no? Es Santiago, mi compadre Cesarín. No, qué carretón se llevó. Peligro, ya están de cambiando la lancha, güey, si vende el carrete. Cállate la boca, muy bien. Felicidades a los dos agraciados. Siguen otras rifas ahí para que estén al pendiente en las historias del Junior en las basa rifas. Así es, y el grupo de WhatsApp, digo, cada que subimos las historias ponemos un link directo a un grupo de WhatsApp, que ahí es donde se van a estar publicando todas las rifas. Veo que a veces la raza entra y sale porque creen que nada más es esa rifa, pero no, vamos a ir publicando las rifas que vamos a estar haciendo semana tras semana. Uh-huh. Entonces yo creo que la de la próxima semana, a lo mejor el día de mañana le subimos ahí el flyer, que van a ser, pues yo creo que a lo mejor una caña, o sea, un combo con una caña Helium, otro con una caña Chromium, y el tercero con una, no sé, una Signature Series o una... Yeah. Algo... Déjenme les comento también que ese equipo nuevo. Sí, no totalmente. Son equipos que recogemos aquí en las pulgas de... Ah, ¿dónde te vas a encontrar un carrete de...? No, bueno, que todo puede pasar, güey. Oye, o sea, y fíjate que... Espérame, güey, espérame, deja que hable tu padre, cabrón. O sea, tú, ¿cómo te llamas? Ya me voy. Tráeme otra, güey, porque ya se me acabó esta. Lo que les iba a comentar también... No, que amor y paz. Es que para la raza que está fuera de aquí de Monterrey, fuera del área metropolitana, que quieren ingresar a las rifas, los agraciados independientemente del premio,
les mandamos sin ningún costo el premio hasta las puertas de su casa, sin costo alguno. Sí, de hecho ya se fue la caña Signature Series, ya le recibió el agraciado allá en Jalisco. El combo spinning ya lo mandamos hasta Chihuahua. Okay. Se lo ganó nuestro amigo Eber Chávez. Todos los premios tienen la opción de cambiarlo por algo que sea de su utilidad en caso de que, por ejemplo, en el caso de estos carretes que valen más de 12 mil pesos, que te digan, ¿sabes qué? Pues en vez del carrete, dame dos cañas. O cámbiamelo por señuelos. Por señuelos, o cámbiamelo, por lo único que no se puede cambiar es por electrónicos. Ok. Que eso está ahí dentro de las cláusulas, pero por artículos así regulares de la tienda, lo pueden cambiar sin ningún problema, por lo que sea de su conveniencia. Esa es la diferencia. De estos. ¿Qué? ¿Un FS? Un FS o... Estoy entre si rifamos un sonar, un FS con todo y el Active Mugre Target. Ya, cómo me gusta. Con todo y el sistema... Nomás voltearse para la pared. Nomás dejar hablar, ¿no? Sí. Para sacar la espina. No, estamos viendo si hacemos un combo de el IDFS con el sistema Active Target. Que mucha raza... Lo está buscando. Yo creo que a nadie le va a caer mal un premio de estos. Entonces, sí. Estamos viendo si entre un FS de 9 pulgadas o un HDS Pro de 12 pulgadas. Muy bien. Entonces, ahí para que estén al pendiente de las rifas de bazar. Donde pues buscamos traerles equipos de primera calidad a un bajo costo y con un poquito de suerte. Muy bien, excelente. Pues con poquita lana te haces de un equipazo. ¿Sí? Nuevo, con garantía aquí en México. Es correcto. Entonces, es más, si quieres te lo facturamos para... O sea, en el caso de estos te lo facturamos para que, pues obviamente, cualquier tema de garantías o cualquier cosa, pues estés ahí bien protegido por el tema de las marcas, ¿verdad? Porque somos distribuidores directos de Lawrence. Entonces... Vamos a ver el tema ahora de ya que pasó la rifa, ya que pasó todo. Estoy emocionado, sí. Yo no me gané nada. Sí, no te ganaste nada, sí, pero yo no te ganaste. Pero bueno, el tema del anzuelo para finés, que ahí ahora sí cambia todo totalmente, como su nombre lo dice, son técnicas finitas, técnicas exquisitas de pesca, ¿verdad? Es correcto, dentro de la pesca finés, pues puedes utilizar los worm hooks de alambre delgado, como los que les mostramos hace rato. Que son este tipo de anzuelos, que fue el primero que mostramos el día de hoy, donde pues lo puedes poner con lombrices delgadas como las trick worms o lo puedes utilizar en arreglos como el split shot, uh-huh. O un Texas muy ligero. Este tipo de anzuelos te van a funcionar muy bien para técnicas finés, pero también para técnicas como el drop shot se utilizan este tipo de anzuelos que son ¿cómo se llama? El tipo Octopus, o que en la marca Trocar viene tal cual, así como un anzuelo especial para drop shot. No sé si se alcance a distinguir ahí, más que no sé. ¿Se ve? Sí. No veo yo. Ahí está. Anzuelo drop shot, anzuelo 1-0, que en el caso de este modelo de Trocar es el anzuelo más grande que hacen para este tipo de, o en este modelo de anzuelo. En el cual, pues como lo puedes ver, es un anzuelo demasiado pequeño y de una forma pues, mucho más simple, mucho más sencilla. Pero en este tipo de anzuelos, pues no vas a poner el señuelo de una manera escondida, como en un arreglo Texas, un arreglo Carolina. En este tipo de arreglos, al momento de hacer el arreglo drop shot, simplemente vas a aganchar la lombriz o el señuelo que vas a utilizar de esta forma. Mucho más simple, mucho más menos, o sea, más complicado, más sencillo, menos complicado, perdón, y de esta forma pues, vas a presentar tu señuelo. Esto se hace con la finalidad de que el arreglo tenga o el señuelo tenga mucho más libertad de movimiento, que sea una presentación mucho más natural y al momento del ¿cómo se llama? del ataque. Mucha gente me ha preguntado que si en un anzuelo tan pequeño no hay complicaciones de que no vayas a tener o que vayas a perder muchas lobinas, porque a veces el señuelo es mucho más largo, el señuelo es de 6 pulgadas, entonces me dicen, oye, pues es que a final de cuentas el anzuelo está posicionado en un cuartito de pulgada de lo que es el cuerpo del señuelo. Pero déjame te digo que cuando haces ese tipo de presentación como el drop shot, lo haces regularmente en áreas abiertas, ya sea en lomas de piedra, en puntas, en algunos escalones, donde no acostumbras a utilizarlo, donde hay mucha cobertura. Cuando haces este tipo de presentaciones en ese tipo de estructuras, la lobina tiene mucho más tiempo de observar el señuelo a distancia, de acomodarse,
llegar a hacer un ataque mucho más lento, por así decirlo, o con mucho más tiempo. Entonces, al momento que llega y hace el ataque, casi siempre el ataque lo hacen a la cabeza del señuelo, por ende, pues van a succionar todo el señuelo y no va a ser tan complicado tener un ensarte con un anzuelo pequeño en un señuelo más largo. Perfecto. ¿Te parece? El equipo ya sabes que es más ligerito. Sí, pues el equipo es este equipo spinning con línea delgada. Fíjate que mucha raza nos confunde con el hook set. Sí. Sí, este... Sí, y también ese es algo que, como dices tú, que se confunde la gente, que al pensar que es un anzuelo muy pequeño, con un señuelo a lo mejor un poquito más largo, en creer que tienen un gap mucho más reducido, tienen que hacer un hook set mucho más agresivo, sí. Y es todo lo contrario. Fíjate que hay una creencia sobre todo con la raza nueva, uh-huh, que piensan que la lobina agarra nada más de aquí y se la lleva. En muy escasas ocasiones pasa, ajá, pero regularmente una lobina de, te voy a decir, de 300 gramos, ve un señuelo de este tamaño y lo que hace es abrir el hocico y lo succiona como si fuera un espagueti, sí, cuando te queda colgado. Y lo que les decía es que la mayoría de las veces van y buscan la cabeza, lo que sí está más fijo, la cola es la que está haciendo la es lo que acción, le llama la atención. Pero llega y siempre les tiran la cabeza. No sé si te ha tocado ver cuando atacan las culebras. Sí. Que no llegan y agarran la cola, llegan y atacan a la cabeza. La cabeza y luego ya succionan, sí, todo. Entonces, ahí eso pasa el 95% de los ataques que hay de una lobina. Entonces, cuando abre el hocico y succiona, ahí tú nada más lo que vas a hacer en las técnicas fines usado con esto es nada más tensar la caña. Y cuando traes la caña adecuada para esta técnica, no necesitas ni siquiera darle un jalón. O sea, nada más tensas y recoges rápido, sí, y solito censarte el anzuelo. Lo que haces es este... haces que la acción de la caña trabaje, o sea, nada más tensas, doblas la caña y al momento que la caña se quiere enderezar, ahí es donde se clava el suelo. Muy bien, perfectísimo. Sí. Ahorita como estamos muy contentos porque está la raza bien prendida aquí en el Face, voy a regalar este carrete que es un Lius Custom Pro, que tiene un precio de $6,800. Entonces ahorita lo voy a regalar. Tengo y te lo regalo. Gracias. De nada. Ustedes son testigos, ¿eh? Sí. Ustedes son testigos, ya chingue. Sí, te lo quito de lo de... ¿Qué, güey? Yo no dije a quién se lo iba a regalar, ¿verdad? Ya te estaba sobando las manos, ¿verdad? Rémora, pinche. Ok, muy bien. A mí, dice Mayito. Oye, fíjate que... Oye, aquí está Mayito también de Semá, que sí, es patrocinador de la sección, gracias, Pescando en Gráfica, que ya la vieron todos ustedes. Este hombre es el que nos echa la mano, no es que le iba a pasar para acá, pero nomás hay dos sillas, güey. Pero en otro programa lo van a conocer, siéntese aquí, hay como los niños, ¿verdad? Muy bien. Oye, dice, fíjate somos que testigos, dice el... Hay otro anzuelo muy interesante para el drop shot, uh-huh, que es ahí le cambias totalmente el concepto, porque lo utilizas cuando tienes un poquito de cobertura, no muy cerrado, obviamente, ajá, uh-huh, pero que tienes más riesgo de atorar tu arreglo, que es el Finesse Worm. Ya ves que es otro. Sí, que es un anzuelo muy parecido al Flipping Hook, que está hecho bajo el mismo concepto, pero pues que obviamente las dimensiones pues son mucho menores, el alambre es mucho más delgado, porque pues es un anzuelo para pesca finesse. Entonces en este anzuelo, si armas tu drop shot, y a final de cuentas vas a poner el anzuelo como si fuera... algo muy similar al arreglo Texas, lo vas a poner aquí en la... Trae aquí una contra de plástico en la cual vas a recargar el señuelo y simplemente vas a esconder un poquito la punta del... Se mamó, señor Tellez, le puso Héctor Luján. Ya está. Sobando las manos. Ya la hice. Sí. Entonces así de esta forma presentas el drop shot con un anzuelo muy parecido al Texas, pero con un alambre mucho más delgado que te va a ayudar a que se ponga mucho más fácil. Y en este caso, en la marca Trocar, pues trae un filo muy agresivo en el cual con la misma caña que utilizas para tu drop shot, una medium light, vas a poder clavar este tipo de anzuelo sin ningún problema. Okay. Entonces, para que tengan también ahí en cuenta este tipo de anzuelo, te funciona muy bien para un drop shot o para un split shot y pues vas a hacer una... Dice Toño Gutiérrez, que me lo regale a mí, lo ocupo para la caña que me gané. Pues no se acaba de ganar el reel. Se me hace que acaba de llegar, ¿no? Acaba de llegar. Toño, te ganaste un reel, un proteín. ¿Sí es él o no? Pues no sé.
Antonio Gutiérrez, Antonio Gutiérrez. Sí, no, a ver, aquí déjame buscar. Chécale. Rifa Express. No, uno. No, no, no se va a desmayar. Antonio Carlos Gutiérrez, qué nudo. Antonio sí. Gutiérrez, sí, sí. Si usted compró el boleto para la Rifa Express 1 y trae el número 13, déjame le informo que se acaba de llegar de llevar un carrete Luz Elite Day. Y se lo voy a mandar yo, Bazar no. Yo se lo voy a mandar hasta la puerta de su casa, porque no está aquí en Monterrey, ¿no? Se lo vas a llevar. No, no, se lo mando por a ver, a mando a este, al cabo no hace nada. Va a agarrar la excusa perfecta para ese Chapala. Voy a dejar un carrete, así le hizo la vez pasada que fue a Pikachu. Oye, pero se acomodaron las cosas. Espérame, es que le dicen, oye, ¿cuánto cobran por llevarme la lancha hasta allá hasta Pikachu? Estaba como 25 mil pesos, ¿no? Una cosa así el transporte. Algo así. Pesos dámelos más, a mí, pesos. Yo te la llevo. Al último, él pagó 10 mil pesos para ir a dejar la lancha, con tal de irse a pescar a Pikachu. ¿Qué harías tú, Mayito? Lo mismo. Lo mismo, pues es que... Y ahí es donde yo les pregunto. ¿Qué hubiera hecho ustedes? Cualquiera lo hubiera hecho. Ay, saludos a mi compadre Chuyito Lizárraga, el Ñacas, que excelente guía. No, hombre, nos la pasamos. Digo, no tengo el gusto de conocerlo, pero no he escuchado más que dice, muy Toño, sí soy yo, ay, ay, ay. Dice, ya, sí, eres chingón, Toño, no, por favor, hombre. Me anda quitando el reel a mi hijo que se lo acabo de regalar. Pero bueno. Si quieres se lo cambio. Sí. Le mando este. Oye, qué tecnología le metieron ahora también al carretito ese. Sí. Por eso cuesta lo que cuesta. Oye, fíjate que trae aquí, ¿ya viste esto? Lo del speed nut. Excuse me. Mira, ya no le haces nudo. Enséñaselo a la raza. Metes ahí, haces un tope, nada más lo metes ahí, le das vuelta. Y ya. Ya no hace el nudo árbol. Nada, ya no ocupa hacerle nada. No. ¿Qué tal? Qué flojo. Se me hace que no se alcanza a ver. A ver. ¿Se alcanza a ver? A ver. Chequéale ahí. Déjale. Mira. Toma, güey, cámbiale. Ah, ya. No, este no le enfoca bien pa' ni madre. Mira. Es que se me hace que no se alcanza a apreciar. Si lo acerco ya se ve. Y luego con los dedotes de chocorrol, peor. Ah, sí se ve, mira. Esta ranura que tiene ahí es para que pongas la línea, mira. Déjame lo hago. Desenfócame, güey. Che rollo, no le agarro la onda a la cámara. Pero prefiero gente así, porque mira, es más fácil que él se enseñe a hacer eso. Y el otro que ya sabía era muy huevón, entonces, ¿para qué lo quieres? No, 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 gente con poca disposición, no. Puro vida de Oquis. ¿No qué, Toño? ¿Sí, sí se lo cambia o no se lo cambia? ¿Qué recomiendan nudo para el drop shot? ¿Palomar, compadre? Mira, ahí ya le hice yo un nudo de tope. Y nada más lo pasas por aquí. ¿A lo hacer por así o no? No, hombre, el Roger anda mal apulsado de amar, mira. ¿Ahí se ve? Nada más lo metes ahí, lo recargas en la ranura y nada más le das vuelta. Y se lo vas a mandar usado a Toño. Ya. Ah, ya no ocupa nudo. Saludos a Junior el Patrón, dice David Ramírez. Claro que sí, compadre, un abrazo. ¿Lo quiere con línea? ¿Eh? Si lo quiere con línea, se lo mando con todo y línea. ¿Quiere trenzada 50? Se lo ponemos. No. Va a pescar en Chapala. No, hombre, que le doy 5 mil bolas por él ahorita, Toño. No, de ahorita se los deposito. Venga, vaya. O le doy reintegro. 5 mil bolas y reintegro. Carlito Rodríguez ya llegó. Ay, güey, se me va a caer. Oye, ¿qué le lleva? ¿Quién crees que llegó a la transmisión? Fíjate, este también trae el clip para el anzuelo. No. Sí. A ver. Mira, a ver, Roger. Arrímese a la lumbre. Es para que practique. A ver. Mira. Aquí, mira, ahí está el carrete, mira. Y aquí trae escondido este, mira. Y ahí sale el, ¿cómo se llama? El clip ese, y ya nada más vean su altura. ¡Ah, perros! Ya cuando lo dejes de utilizar, lo regresas. Ya no te estorba. ¿No te has fijado que cuando... Manivela, fibra de carbón, y ahí dice qué línea traes, ¿verdad? Aquí lo puedes traer el indicador de línea. Que es nomás información, ¿verdad? Sí, es nomás para que no se te vaya la onda de que... Sobre todo cuando utilizas fluorocarbonos, es cuando más te pasa eso. Ajá. Que lo marcas, no se alcanza a ver, no se ve, güey. Ah, ahí mero. Ahí trae una graduación y en medio trae un indicador que dice F de fluoro, M de mono, B de braid, de que es la trenzada, y nada más le apuntas hacia donde, con la línea que está utilizando, al libraje que traes, y ahí el día de mañana dejas de usar el carrete un par de meses y luego regresas a utilizar otra vez, oye, ¿qué línea le había puesto? Ya con eso te acuerdas. ¿Qué tal? Gracias, señor. Me acaban de dar orines de chango en celo, mire. A eso saben. Más crece uno, más se le olvidan las cosas. Ay, ay.
Sobre todo cuando debes. Sí. No, oh, es bastante. Próximo programa. Les vamos a hacer un programón acerca de... ¿Qué chingas les hacemos ahora? Waki. Yo creo que estaría bien. Waki. Presa Rodrigo Gómez. Hay que ir a calarles estos. Ah, sí, los Flick Check. Porque ya llegaron aquí. Mira, a... Abre, Roger, acá. Acá. Sí, ándale, pinche Roger, para trabajar, güey. Mira, están estos los Flick Check. Para cuando utilizas señuelos que no tienen peso, uh-huh. Sí, lo puedes utilizar este para el Waki. Con esta, mira, ponse. Hombre, esta lombriga terminó bien agujerada. Hombre, así estaba una... tu tía, güey. Estaba lo... ¿Te acuerdas de mi cuñada, güey? Hombre, güey. Kilómetros traía. Kilómetros. Pero bueno, ahí va. Aquí. Así. Para cuando esto no pesa o se hunde, haz de cuenta que el plomito este te va a jalar el señuelo para abajo y ya le das tú la acción que quieras para que incluso se vea. Cuando le empiezas a agitar el. Para que se vea así. Y pues, es que hay señuelos de Exxon que traen un peso. Plástico más denso y no ocupas ponerle nada, güey. Nomás... No, incluso o plásticos que sí pesan. Pero quieres que baje un poquito más rápido. Por ejemplo, si Mapán, que pescas muy hondo y quieres hacer esa presentación, pues lo acompañas de un flick check. Entonces, vamos a ir a la presa de la boca, ¿verdad? Pues está bueno el escenario. Digo, no salen lobinas muy grandes, pero sí le vamos a... Pero se presta mucho para explicarles. Para explicarles qué es lo que vamos a hacer, porque así platicadito está bien fácil. No, hacerlo en el agua es donde se pone interesante la cosa. Entonces, si me regalan likes, les hacemos un programa de Waki. Waki, Waki. Con peso... La herramienta del Waki para que sí, el Waki Tool, el Waki Tool. Entonces, así nos lo vamos a llevar. Estén muy al pendiente porque vienen más rifas, mucho, muy interesantes. Vienen más cápsulas, vienen más podcasts. Sí. Entonces, yo creo que ya nos vamos a comer porque ya está ya. ¿Qué trajiste tú para comer? Alitas. Está el presupuesto. Oye, bajo. Le va a ser como un camarada cuando estábamos adolescentes, 17, uh-huh. 16 años, uh-huh. Nos invitaba al rancho y decía, y sacaba 4 o 5 kilos de alitas. Pues veníamos todos del río, de la alberca y todos hambriados. Nos dejamos caer con las alitas y le voy a sacar a los rebaizones. Así lo va a hacer Pues había un familiar que primero te da un montón de elotes y bien sabrosos, y lo te llenabas de elotes y sandía, y luego ya cuando llegaba la carne, pues con 2 kilos lo hacía para 20 personas. Está con ganas, es plan con maña. Edgar Junior. Bueno, pues muchas gracias a la raza que estuvo aquí al pendiente, a la raza que nos vio en vivo y a la raza que lo ve en repetición. Muchas gracias. Ahí, pues háganos favor de darle like y compartir, suscribirse a los canales tanto de YouTube como de Facebook para que más gente se entere de lo que estamos haciendo desde aquí, desde Bazar. Señor Telles, tráigame el carrete y me lo llevo a Chapala. No, ya sé dónde está y sé con qué se pesca. Bueno. No, ¿sabes? Yo se lo llevo. Sí, tengo una vuelta a Guadalajara. Pronto voy a estar ahí en el lago de Chapala. Ahí les aviso y me va a dar mucho gusto saludarlos en persona. Y obviamente, pues, sí se puede compartir lancha, ¿verdad? Es correcto. Y si no tiene lancha, ¿quién va a ser Bowl? Tenemos lanchas. Mire, ya se llevaron la Rangerzón, ese que traía el motor que parecía el Stormtrooper. Sí, estaba bien el marciano. Durísimo esa lancha. Sala durísimo esa lancha. Se le va a mi compadre Raúl. Ya le están poniendo los electrónicos y todo ese rollo. Y si andas buscando embarcación, écheme un grito. Digo, pero embarcaciones buenas. Que no batalles en el agua, que no andes ahí con que no prendió y que no sé qué. Y que no. Embarcaciones ya checaditas y te puedes traer un mecánico para que la cheque antes de que te la lleves y para que te lleves una embarcación revisada de todo a todo, ya importada con la factura a tu nombre y de esa manera disfrute la lancha. Porque decían antes, los dos mejores momentos de mi vida es cuando compré la lancha y cuando vendí la lancha. Sí, güey, pues compraste un rastrojo chingado que no servía para nada. Pues claro que te vas a... No, compré una lancha buena que te dé un buen servicio. Y que sufres cuando la vendes. La lloras cuando la vendes. Entonces, digo que regularmente mis clientes las venden para comprar algo mejor. Entonces, pues, ¿a quién va a ser vos? Écheme un grito ahí por si estás interesado en alguna embarcación. Pero no me vayas a salir también como el compa que dijo, oye, quiero una... Bass Tracker 2010, entre el 2010 y 2015, con motor 4 tiempos, traigo 120 mil pesos de presupuesto. No, me compadre, ¿quieres una Bass Tracker o un kayak, güey? Le dije, no. Oye, con el otro. No. Ranger de 2015 para arriba. Sí, con 500 mil pesos. Pues nada, pues digo. Si traen papeles. Por favor. Entonces, nos vemos el próximo martes en este programa. No hay cápsula. ¿No hay cápsula? Todavía no hemos grabado. La vamos a ir a grabar apenas, para o sea, que llegue calientita para que cuando vayas a pescar, la grabó hace 3 meses, pues ya, pinche presa ya se secó. Ya se secó. Y no, la vamos a grabar este viernes. Jueves, viernes. Jueves, viernes, no sé, ahí nos ponemos de acuerdo y te vamos a hacer un programa
a lo que estás acostumbrado con la sección de Pescando en Gráfica, cortesía de CEMAC, claro que sí, para que hacerte una radiografía de lo que estamos haciendo ahí y lo comprendas mejor, porque cuando te lo macheteas, se te olvida. Cuando lo comprendes, ese lo traes en la cabeza toda la vida. De por vida. Y lo traes en la cabeza de por vida. Bueno, podrán hacer una radiografía, traigo la asiática, todo lo que da. Ah, oh, güey. Ponte un supositorio de canela, güey, y se te quita. Se me olvida. Sí, o se te olvida. Entonces, lo que queremos y la finalidad de este espacio es que... Ya si no pescas, no es pedo de nosotros. Ya, ya, claro, sí, ya. O sea, ya, ¿cómo, dónde, con qué y cómo le hagas y todo? Ya, si no pescas, pues ya no podemos hacer nada más. Ya. Totalmente de acuerdo. Yo soy Edgar Téllez. Esto fue... Edgar Téllez Jr. Bazar TV.